desde la reapertura hemos querido tener un fin de semana de fin de curso, un poco en agradecimiento a este gran escenario de reapertura. Hemos preparado un fin de semana completo de torneos para los más pequeños, que están jugando el domingo a las 6 de la tarde, Benjamines Alevines. Las otras categorías, infantil, cadete, junior, jugaron el viernes a las 7, y las mañanas y todo el sábado han estado dedicados a los adultos, con tres tiros el sábado y el domingo por la mañana y un tiro completo el sábado a las 6 de la tarde. Nada, un fin de semana bonito para disfrutarlo con todos nuestros alumnos de la escuela. Yo sí me lo permití y doy un aplauso mucho más fuerte para él. No se ha cansado de trabajar. No se ha cansado de trabajar, no se ha cansado de pensar, y todo ello por vosotros. Yo creo que algún día, yo particularmente, Santi, te tendré que agradecer toda la labor que has hecho durante estos 4 meses. Todos los días, 24 horas, te has dedicado a pensar en tus alumnos y lo que no son tus alumnos. Muchísimas gracias. No me voy a alargar más. Nuevamente dar las gracias a todo el comité, a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible, a todos los profesores que hay en esta escuela, que desde luego están haciendo una labor impresionante, y únicamente deciros, aquí estamos para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Y otra novedad de la escuela son las noches del golf. Sí, durante este fin de semana hemos arrancado pues celebrando un fin de curso con el torneo de la escuela, viernes, sábado, domingo, haciendo tiros a última hora de la tarde, y luego, como podéis ver, a continuación con un concierto que se ha acogido de una forma muy especial. Estamos en un entorno muy tranquilo aquí, tenemos una seguridad muy grande gracias al terreno, y nada, os invitamos a todos, que todos los viernes y sábado vamos a hacer un tiro a las 8 de la tarde, y a continuación todos los días a las 9 y media haremos un pequeño concierto, más o menos hasta las 11 y media, 12 de la noche. Os invitamos a todos a tomar algo, a comer algo aquí en esta gran escuela de la Federación de Gol de Madrid. Mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y en... Oh,